Muy buenas amigos y amigas del canal Monte de Asfalto. Bueno, hoy mecánica pura y dura, no para todos los públicos, por decirlo de alguna manera, pero bueno. ¿Cómo sacar un pedal gripado de una biela y salvar la biela para seguir usándola? Yo creo que es un vídeo súper interesante y a más de una hora ha pasado, así que estaros atentos y lo vemos. ¿Qué es lo que me ha pasado? Y sabía que esto iba a pasar algún día. Al intentar quitar el pedal, los pedales que van con, he visto que con una llave Allen del 8, le pasamos como es el sentido de aflojar los pedales. Si nos ponemos que estamos delante de la bicicleta así, pues tanto el de la izquierda como el de la derecha, tenemos que pensar que tirando hacia atrás de la llave que metamos, aflojamos tanto el de este lado como el del otro y hacia adelante apretaríamos, porque el lado derecho lleva una rosca inversa. Está, se habrá gripado lo que es la rosca del pedal al alojamiento de la biela y no hay forma de soltarlo. Y bueno, se me ha repasado ya lo que es el agujero de la llave Allen. Primero se me ha jodido un poco la llave, luego finalmente he probado con varias, ¿eh? Que he sido un poco torpe. Esta es una llave buena y veis que esta no se ha repasado, no se ha deteriorado, y al final lo que se ha ido pues es la hendidura de los dientes de donde encaja la llave del eje del pedal. Sabía que esto iba a pasar algún día, por eso yo compré hace tiempo ya estos machos para justo para esta rosca de los pedales izquierda y derecha. Como ya comenté antes, una es inversa, no me digáis ahora mismo qué métrica es, pero lo puedo confirmar luego, ¿eh? Entonces pues me veo una obligación de explicaros hoy, que seguro que a más de uno ha pasado, que se le haya quedado gripado el pedal dentro de la biela, cómo lo vamos a hacer pues para sacrificar el pedal viejo, que en teoría le quitábamos porque ya no nos vale, y salvar la biela, que bueno, pues en este caso es la que sujeta la araña del plato, pero si fuera la otra, por ejemplo, en este caso es la que lleva el potenciómetro, es una pasta lo que nos estamos jugando. Entonces pues vamos a ver cómo poder sacar un pedal gripado de la biela. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar? Pues la verdad es que esto no lo puede hacer, no lo va a poder hacer cualquiera, porque necesitamos un tornillo de banco o algo por el estilo, porque necesitamos agarrar. Lo primero, como habéis visto, quitar la biela, porque necesitamos trabajar agarrando la biela en condiciones, y hay una bicicleta pues no se trabaja bien. Entonces lo primero, quitar la biela, la llevamos a un tornillo al banco. Si lo tenemos nosotros en casa, pues bien, o si tenemos acceso a algún taller, a algún conocido, pues que sí que suelen tener estos artilugios, pues bien, si no, será más complicado, ¿vale? Lo lleváis a un especialista y pues... ¿Cuál va a ser el proceso? En este caso, como ya he dicho, se apretaba con una llave Allen. Lo que voy a hacer es justo el agujero que ya tenía donde entra la llave. Lo que voy a hacer es pasar una broca. Voy a desgastar todo el material, pero respetando la rosca. Lo que no quiero tocar, o lo mínimo posible, es la rosca. En este caso lo he medido con el calibre. La de los pedales, pues bueno, son 14 milímetros exterior. Me imagino que serán unos 13 o 12 y pico lo que es la hendidura de la rosca. El agujero este, hemos dicho antes que era de 8. Entonces lo que voy a hacer es pasar una broca de 9. Sé que pasando la broca voy a seguir sin tocar lo que es la rosca en sí. Voy a debilitar todo el eje
Y luego una vez que eso, pues ya veremos a ver si ya debilitado ya sí que podemos aflojarle, si no, pues iremos viendo. Necesitamos un taladro, obviamente, las brocas, ya te digo, unas buenas brocas de metal. Y empezamos a ver. Tornillo banco, para no escojonar mucho la biela, pues ponéis un calzoncito para no marcarla. Veis, ¿no? Que es lo que queremos. Y aún así, veo que todavía tengo margen de no tocar lo que es la rosca, entonces a lo mejor me quedé una broca de 10. Iremos así, pues debilitando el eje para, pues de alguna manera intentar que tenga menos presión sobre el exterior de la rosca y poderlo aflojar. Bueno, estamos en... Es una broca de 10 y medio. Todavía veis que tiene... Tengo ahí algo de margen. Yo creo que se puede pasar una de 11. Vamos a ver si se ha debilitado algo el eje. Ahora vamos a intentar girarlo. Bueno, la idea ahora ir debilitando el eje es que con algún tipo de herramienta, como no tenemos otro sitio de donde girarla, una tipo grifa o llave Stinson, llámala como queráis, intentar del eje, ahora que le tenemos ya algo debilitado, girar. Como es un eje cónico y liso, no me traba la llave. Entonces, necesito hacer aquí algún tipo de rebaje o marcas para que me trabe la llave. Entonces, con una radial lo podéis hacer. Voy a hacer varias. A la que vaya girando. Ahora, soltado. Aquí veis. Es importante echarles un poquito de grasa cuando desmontéis, porque si no, pues nos puede pasar estas cositas. Veis que hemos debilitado por dentro el eje muchísimo y gracias a eso pues ya perdí un poco fuerza la rosca, la hemos podido sacar. Ya digo, podemos haber seguido si no hubiera salido. Esto era 10 y medio, una de 11, todavía teníamos margen. Si se veía sin salir, pues pasamos la de 11, hubiéramos cortado por aquí el eje. Y con una pequeña sierra que nos entrase por aquí adentro, hubiéramos hecho una hendidura en cualquier punto para, por decir de alguna manera, terminar de quitarle la tensión a la rosca, y aunque marcásemos un poco la rosca en la biela, pues es de la única forma que podemos quitarle. Voy a pasar ahora al macho para asegurarme que está perfectamente y fuera. Antes vienen dos, unos para cada lado, ¿vale? Les tengo aquí marcados, este es del lado del plato. A ver qué tal rosca. Veis que sí que ha quitado alguna virutilla que probablemente fuera de restos que ha quedado de la rosca del pedal.
ahora nos aseguramos de que el pedal rosque. ¿Veis? Que rosca hacia adelante, en el sentido del pedaleo. Rosca perfectamente. Bueno, pues hemos salvado una biela, como podéis ver. Ahora ya puedo montar su pedal que tenía pensado. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Sé que seguramente habrá habido muchos casos y ya veis este vídeo. Ya os digo, hay que tener algunas cositas, algunas herramientas útiles. Pero veis que técnicamente no tiene mucho. Así que espero que os haya gustado, os sirva, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.